jardín del Palacio de San Emerano se transforma en un espacio festivo y la residencia de la Casa de Thurn Un Taxis en escenario para las primeras figuras de diferentes géneros musicales. Como es natural, durante la celebración de este gran evento, la princesa Gloria, de Thurn Un Taxis, también invita a toda su familia a Ratisbona. Mi trabajo es invitar a mis amigos, estar siempre presente y de buen humor, ejercer de anfitriona. Para mí, estos 14 días de gran agitación son en realidad una fiesta perpetua al aire libre. Además, me divierte encontrarme con los artistas. Con Max Rabe, por ejemplo, que ya viene por tercera vez aquí con sus temas de los años 20 y 30. En el Palacio de San Emerano ofrece una de sus escasas actuaciones. Solo actuamos donde nos gusta, con un buen ambiente, donde nos divertimos, como en este hermoso jardín, donde uno puede pasar el día. Y también confieso que estos son los vestuarios más hermosos de todas nuestras giras. Ute Jürgens, el cantante de superéxitos, también se encuentra a gusto en el palacio. Nunca había visto a un público así. Esta actuación es algo especial también para uno de los músicos de más éxito del mundo, que vendió más de 100 millones de discos y CDs en los últimos 50 años. Una persona que sale a escena siempre siente respeto, mucho respeto por lo que le rodea y las personas que le escuchan. Hacer algo así, en un marco como este, donde reina automáticamente el respeto mutuo, es algo especial en la vida de un artista. Tras la primera parte del concierto hay casi una hora de pausa. Los asistentes aprovechan el tiempo para tomar una copa de champán o para comer algo. La princesa se mezcla entre la gente. Le gusta compartir su mundo con otros. Tener la oportunidad de estar en este incomparable decorado es todo un placer. Al abrir las puertas del palacio al público, la gente puede conocerla mejor. Pocas personas pueden lograr esta simbiosis de tradición y cosmopolitismo. Además, con tanto encanto y descaro, me encanta su desenfado. Por supuesto, Ute Jürgens pensó en la princesa para su repertorio de hoy. Creo que muchas de las canciones le pueden gustar. Sé que es una gran amante de la música y puedo imaginarme que en mi repertorio encontrará temas que la conmoverán. Esta noche, Ute Jürgens conquistó el corazón del público en Ratisbona. Es grandioso ver cómo se gana al público en una décima de segundo. Es sensacional. Y por supuesto las canciones son maravillosas y filosóficas. Udo Jürgens, un hombre de la vieja escuela, encantador. Udo Jürgens en el Palacio es sin duda el evento del año en Ratisbona. Los incondicionales fans de Ute Jürgens tienen que agradecer a la princesa Gloria, de Thurn Un Taxis, el poder estar tan cerca de su ídolo. La princesa lo invitó a cenar después del concierto, una oferta que ni siquiera una estrella como Jürgens podría rechazar.